Hola, profe. Este es mi amigo Ricardo, de quien le hablé. Estudiante. No, usted no tiene pinta de estudiante. Usted debe ser un profesional de la gemología, ¿no? No, no, no lo crea. Solo es un hobby. A él le gustan todas las historias y leyendas de las piedras preciosas. Por eso me atreví a pedir la entrevista. Las piedras preciosas. Las piedras preciosas. Los diamantes. Los diamantes en particular han sido, son, serán objetos de la codicia humana. Y es esa misma codicia la que nos lleva a inventar historias terribles, leyendas sangrientas sobre diamantes envenenados, esmeraldas embrujadas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué? ¿Nada de lo que dicen es verdad? ¡Verdad! Cierto, real, auténtico, evidente, veraz, certero, una palabra con muchos sinónimos. Pero el hecho es que, más allá de que sean verdad o no, muchas leyendas, historias recorren el mundo de los amantes de las piedras preciosas. La del diamante de los York, por ejemplo. Pero usted vino acá por otra cosa, ¿no? Por la historia de los dos meninos. Mire qué casualidad, hace poco leí en el periódico que estaban por ser exhibidos en la Argentina. ¿Alguna relación? Ah, no, solamente casualidad. Cuenta la leyenda que fueron tallados por un viejo loco ermitaño allá por la época victoriana, con el único objeto de regalárselos a sus dos mejores amigos. Dos gatos siameses. Cuando los terminó de tallar, se los colocó en el collar de cada uno y esa noche los gatos desaparecieron para siempre, para nunca más volver. Nadie supo nada de ellos. Con ellos se evaporaron los diamantes. Qué raro, porque dicen que a los gatos cuando le dan comida y cariño siempre vuelven. Eso dicen, pero en este caso no. Cuentan que el ermitaño maldijo a quien encontrara los diamantes, augurándole 7 muertes. Debe ser por eso de las 7 vidas de los gatos. ¿Quién encontró los diamantes? Ah, esa parte, la historia no la especifica, no está muy clara. Dicen que alguien vio en el desierto la imagen de una joven gitana de cuyos aretes pendían los diamantes y a sus pies una pequeña niña que reía extrañamente. No entiendo. Las leyendas no son para entenderse, ¿creen o no? ¿Qué pasó con él que encontró los diamantes? Murió. Trágicamente. Y el siguiente que los poseyó también murió. El otro, y el otro, y el otro, todos murieron.
negocio de los ciertos accionistas. Nadie debe querer ver la imagen de la amistad, supongo. Pero usted no creerá en esas historias, ¿no? Ahí lo tenés. Es todo tuyo. ¿Qué es esto? ¿Una broma? Casi. ¿Cómo está la situación? Está controlada, señor. ¿Nos afecta en algo? No, para nada. De todas maneras, mande dos móviles y siga el procedimiento. Listo, señor. Pero yo me pregunto, ¿a quién diablos se le ocurrió la idea? ¿Se da cuenta? Es como meter una zanahoria en la boca de un conejo. ¿Qué pasa? Tengo los festejos del bicentenario de Argentina. ¿Pero por qué hacer la muestra en una pequeña ciudad como Campana y no en Buenos Aires o cualquier otra ciudad importante? Campana cumple 125 años, señor. 25 años de vida. 125 años que queda plasmado en la historia de un pueblo como nuestra ciudad. Además, jefe, Campana es una ciudad con un gran futuro en lo que hace a todo tipo de erradicación de empresas. Es más, su parque industrial ya es muy importante. Y la muestra solo será para autoridades, ejecutivos y algunos profesionales. Sí, profesionales de hacer desaparecer, como por arte de magia, todo tipo de joyas. ¿Se da cuenta? A pocos pasos de la triple frontera. Si yo tuviera que robar los diamantes, este sería el lugar y el momento adecuado para hacerlo. Gracias. Jefe, es por eso que la DIDE nos pide un hombre que se haga cargo de la situación, de los métodos de seguridad implementados. ¿Quién está a cargo del traslado? Personal de la Casa Aseguradora, con agentes especiales de la Embajada Argentina. Que se haga cargo Smith. Smith está en Pakistán por el contrabando de las armas biológicas. Bueno, entonces que sea Quintana. El teniente Quintana está en Centroamérica por la trata de personas. Pero digo yo, el agente 007 no estará disponible. Mire, jefe, el inspector La Roca está en Brasil. Podríamos decirle a él. El inspector La Roca, el mismísimo inspector experto en seguridad de robo de joyas. El que conoce cuánta treta y artimaña hay y tienen los ladrones que están sobre la tierra. Al mismo que la araña negra le virló el diamante azul bajo sus narices. Por favor.
Mire, jefe, no es por salir en defensa del inspector La Roca, pero la araña negra no es cualquier ladrón, es un ladrón distinto. Es más, nadie de nuestra agencia ha podido echarle el guante. No, si es lo que yo digo. Es lo que yo digo. Es como ponerle la zanahoria en la boca a un conejo. Llamarlo. Agente 13. No, me refiero a su nombre de pila. Solo Agente 13. Usted me entiende. Cuestión de seguridad. Esto es lo bueno de ser ciudadano del mundo. Siempre hay un lugarcito esperándote. Solo algunos retoques y todo va a estar como lo planeado. Sí. Claro que también hace falta una buena limpieza. Me encanta. Buenas noches. Tome asiento, por favor. El inspector La Roca la atenderá en un momento. Muchas gracias. Inspector La Roca.
hombre, ya va. Ya llegamos. Buenas noches. Hace calor. Los zapatos a esta hora resultan incómodos. ¿No gustan café? Abran, soy el teniente Larcón. Bueno, como le iba diciendo, acá tenemos toda la instalación, tenemos toda la seguridad y tenemos elementos. Buenas noches, el señor Carlos Ramírez. Buenas noches. ¿Todo en orden? Sí, señor. La señora lo espera en su despacho. El inspector La Roca se encuentra con ella. ¿Y los agentes de seguridad? En la cocina, esperando órdenes. Bueno, está bien. Venga conmigo. Buenas noches. Buenas noches. Supongo que ya se han presentado. Sí, teniente. Ya nos conocemos todos, así que si no les molesta, vamos a lo nuestro. Acá están los dos meninos. Deben estar todos muertos. ¿Quiénes? Los gatitos, digo, ahí encerrados. Inspector La Roca, los dos meninos son los diamantes más pequeños, puros y perfectos que se conocen hasta el momento. Es una broma. Quiero presentarles al señor Carlos Ramírez. Él representa a los asociados dueños de los diamantes, que como ustedes saben, serán parte de una muestra de arte que se presentará en el Salón Municipal durante dos noches. Por supuesto que los asociados que represento quieren que se monte un dispositivo especial de seguridad. No queremos sorpresas desagradables. Y para eso está usted, inspector. El informe de Interpol habla de una muestra común y corriente. Inspector, la casa aseguradora a la que represento tiene fundamentos para suponer que alguien puede intentar robar los diamantes. De hecho, ya ha sucedido otras veces. Y entre ese alguien puede estar Araña Negra. No un viejo conocido suyo, ¿verdad, inspector? Un mal recuerdo, diría. Espero que todo salga bien, inspector. La compañía a la que represento aseguró los diamantes en 5 millones. ¿5 millones de pesos? ¿Una bicoca? No, 5 millones de euros. Cada uno, inspector. ¡Las pelotas! Sabía que no dormías. Y yo sabía que vos sabías. Ya llegaron los dos gatitos, mi amor. Me encanta. Me encanta. Ahora solo queda darles protección. Estoy ansiosa por acariciarlos. ¿A los dos meninos? A todos los gatitos. Podrías empezar por alguno, ¿eh? Va a estar frío. ¿Te parece? Me refiero al desayuno. Sobra tiempo para calentar. Goloso. Me parece que hay un auto que nos está siguiendo, Adriana. Ah, es el agente de seguridad que me impuso la embajada de Argentina. No me queda más remedio.
¿Molesta? Cansada. Esto siempre es igual, el mismo hospedaje, el mismo lugar para todos. ¿Usted siempre la encargada de llevar los diamantes? No, es la primera vez. ¿Y qué me dice sobre la maldición de los dominicos? Eso es una pavada. ¿Qué habitación le tocó? La 10. Ah, 1018. Estamos en el mismo piso. Inspector La Roca, por favor, Inspector La Roca, somos corresponsales internacionales. ¿Puede darnos 2 minutos? ¿Pero cómo dieron conmigo? Ustedes están en todos lados. No, nada de cámaras, ¿eh? Bueno, es nuestro trabajo, inspector. Sabemos que se encuentra en el país bajo la custodia de importantísimas joyas. ¿Puede darnos precisiones sobre este tema? Mire, yo les prometo que en 48 horas tendrán toda la información y a cámara abierta de todo lo que quieran. Un adelanto, por favor, señor inspector. Respete mi trabajo, yo respeto el de ustedes. Ya tendrán la información. ¿Tiene miedo que Araña Negra repita lo de Versalles? ¿Pero por qué no se va a la mierda? Señorita, por favor, una pregunta. Los dos gatitos, los dos meninos parecen haberlo hipnotizado, señor. Son realmente hermosos. Y con excelente valor de mercado. Supongo que sí, ¿no? Me refiero en cualquier mercado de joyas preciosas. No sabía que había otros mercados. ¿Acaso hay más? Pensé que era un hombre de experiencia en estos casos. ¿Qué va? Solo vine con mi mujer, quiero decir, con mi segunda mujer. Los hombres siempre chocamos 2 veces con la misma piedra. Muy ocurrente. Le decía que estamos gracias a una invitación de la empresa dueña de los 2 niños. Ah. Y como estamos de vacaciones, pasamos por el lugar a conocerlos. ¿Es usted empresario entonces? Así es. Qué casualidad. Somos colegas. Parece conocerlo de algún lugar, quizás de alguna revista empresarial. Soy inspector La Roca, Interpol. Un placer conocerlo personalmente. Leí mucho sobre usted en las revistas especializadas, incluso no me perdí informativo en el que usted aparecía. Dígame, seré curioso, ¿qué pasó con el caso del robo de los diamantes en el Palacio de Versalles? Parece que no leyó todas las noticias. No, lo que pasa es que con mi trabajo no puedo mantenerme informado como quisiera. ¿Cómo era que se llamaba el ladrón? Araña Negra, me encanta. ¿Lo atrapó o se le escapó? Todavía no es el. No entiendo. Digamos que tengo la corazonada de que está muy cerca de aquí y que pronto a volver a encontrar.
¿Usted cree que intentará robar los dos meninos? Usted, si fuera él, ¿lo intentaría? Sí. Lo supuse. No sé de dónde lo voy. Seguramente de una revista. De forma moderna. Disculpe usted, perdone mi falta de tacto, soy Alberto Rolón. Para servirle. Seguramente nos volveremos a ver. Seguramente. Ah, inspector. ¿Cree que realmente están malditos? Quizás. ¿Y se vienen a querer irme? Llegaste en el momento justo. Se estaba poniendo pesada. ¿Sospecha algo? El inspector, además de ser un buen policía, es un viejo zorro. Dame un segundo. ¿Prestaste atención al hombre que estuvo hablando conmigo? No, no presté atención. ¿Por qué? ¿Quién era? Parece que desconfías de todo. ¿Por qué decís eso? Los diamantes están al alcance de tu mano. Y todavía no me dijiste cómo vas a hacer para llegar a ellos. Todo a su tiempo. A veces hay cosas que mejor no saberlas hasta el momento en que llegue la acción. Confía en mí. El juego recién comienza. Gabriel, vamos, ya está. Por fin. Nada, Pablo. No te preocupes. Hacemos el informe y vamos a tomar algo. ¿Eh? Okay. ¿Te parece? Vamos. Supongo que ahora estará más tranquila. Recién va a estar más tranquila cuando los diamantes estén de nuevo en su lugar de origen. Y todavía faltan 24 horas, inspector. Se exige usted demasiado. Y sí, en mi trabajo no puedo darme el lujo de relajarme. Es cierto. ¿Sabe? La noto distinta. La noto un poco menos dura. Sus ojos son hermosos. ¿Intenta seducirme, inspector? Soy una mujer casada. No, no, por favor. Solo intentaba romper el hielo. Usted sabe que al principio nuestra relación ha sido un poco azarosa. Sí, tiene razón, es verdad. Es mi culpa. Por favor, por favor. Sin lugar a dudas, es usted toda una mujer. Y en realidad, entre nosotros, sí. Me encantaría seducirla. Todo el orden, inspector. Sí, por supuesto. Señora Diana, ¿la puedo llevar a su hotel? Voy a pasar la noche acá, teniente. Le aseguro que las cosas estarán bien protegidas. Desde aquí, se controla el cierre automático de las puertas de acceso, activándose el circuito de cámaras de seguridad y rayos láser. Ni una mosca podría entrar al salón sin hacer funcionar la alarma. El agente 3 estará a su entera disposición. Buenas noches. Vamos, inspector. Yo estaré en mi auto vigilando la calle. Mañana podremos tomar un café juntos. Está bien, inspector. Gracias. Espero tengamos una noche tranquila. La zona está vigilada como usted lo ordenó. Perfecto, teniente. Hay algo que necesito que haga por mí. Diga usted. La noche que desapareció el diamante azul, hubo un visitante a la exposición. Mejor dicho, dos, que por rara casualidad estuvieron hoy aquí. En Interpol hay un archivo con las firmas
y los números de documentos de todos los que pasaron por el lugar. Lo que yo necesito es que usted me busque todos los datos que sea posible sobre Alberto Rolón y señora. ¿Usted cree que Rolón? Más que creer, es una corazonada. ¿Algo, agente? No, solo... ¿Soñaba? Pensaba. ¿No cree que pensar a esta hora es muy cansador? Ya sabe, a falta de pan. ¿Todo tranquilo, agente 24? Todo en orden, señor, por aquí. ¿Están todos en posición? Todos en posición, aquí no se mueve un alma. Que sigan bien despiertos, ¿eh? No quiero sorpresas. Ok, entendido, señor. Tanto miedo. No se preocupe, todo va a estar bien. Estoy aquí. ¿Y el agente 13? Se fue atrás del año negro. Por fin lo vamos a ver cara a cara. Vamos. Mira, corrí eso de fondo. Córtele el paso. Era gente fresca. ¡La puta que lo parió! ¡Vamos! ¿A dónde da esta escalera? Al piso superior. Está todo bien. Descúbralo. Carlos. Horrible. Está hermosa como siempre, Adriana. Por la cara que lo dice, inspector, no creo. Discúlpeme, pero mi cabeza está en otra parte. ¿Una mujer? Un hombre. Araña negra.
Parece obsesionado con ese hombre. No puedo evitarlo. Ese maldito arruinó mi carrera. Y en esta oportunidad hay gente que espera que termine conmigo definitivamente. No entiendo, inspector. Como en todas las profesiones, Adriana, llega un momento en que a uno le molesta a los de arriba, y más en el medio policial. No, digo que no entiendo cómo este hombre, la araña negra, logra llevar a cabo siempre sus planes. Y que nadie lo pueda atrapar, que nadie lo encuentre. Es muy hábil el maldito, y cuesta reconocerlo, pero es el mejor. Y hasta envidio su inteligencia. Pero estoy seguro de que tiene contactos dentro de la fuerza policial. Yo lo único que espero, inspector, es que si realmente la araña negra va a robarse los diamantes, usted lo atrape. Debo hacerlo, Adriana. Cueste lo que cueste. Perdón. ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo que se entere tu marido? Ay, por favor, mirá las pavas que se te ocurran. Eso es lo de menos. Carlos Ramírez. ¿Qué pasó con el verdadero Carlos Ramírez? Porque me imagino que hay o que debe haber habido un Carlos Ramírez verdadero. Ay, quédate tranquila. Él está bien y en muy buena compañía, te lo puedo asegurar. Lo que pasó es que, gustosamente, me prestó su identidad por unos días. Ay, por Dios, Ricardo, ¿y si alguien lo busca? Si necesitan su presencia en algún lado. Carlos Ramírez es un aventurero que suele faltar días de los lugares que frecuenta. Quédate tranquila, nadie va a notar su ausencia. Por favor, de todas maneras no deberías haberte arriesgado. No podía estar lejos tuyo mucho tiempo. Habíamos quedado en vernos después de la muestra. No podía esperar. Sabés que necesito estar tranquila, que necesito estar relajada, súper atenta. ¿Seguí pensando todavía de que Araña Negra intentará robar los diamantes aquí en Argentina? Obviamente, es la mejor oportunidad que tiene. Y él es el mejor. No la va a desaprovechar. Dicen que al mejor cazador se le escapa la liebre. Lo decís por experiencia. Lo digo porque en esta oportunidad no me gustaría pasar por ese camino. Sí. Sí, exacto. Tiene que parecer casual. Correcto. Que las señoritas no se olviden que es una broma para un amigo que se casa. Sí, uno más. Bueno, en una hora recibirá su importe. No, no, no es necesario el recibo. Bueno, pero eso sí, que las señoritas estén puntuales. A las 2 de la mañana. Bueno. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Chau, chau. A veces me da miedo ver con qué seguridad haces las cosas. Todo parece tan simple a tu lado. Entonces, ¿por qué el miedo? Temo que algún día aparezca alguien más inteligente, más hábil que vos. Y todo esto termine. A veces me pregunto por qué lo haces. Por lo mismo que vos robabas carteras. Eso era distinto. Eso era por necesidad. En cambio vos. Eso fue al principio. Pero después, la necesidad dejó paso al orgullo, a la vanidad. Y todo se convierte en un juego hermoso, peligroso, divertido y excitante. Eso fue lo tuyo. Eso es lo mío. Recuerdo el día que te robé la cartera. Está ocupando el paso.
¿Me da permiso? Bueno. Cuando la abrí, solo había una nota en ella. A las 10 de la noche te paso a buscar para cenar. No podía creerlo. Me preparé como una mujer que espera lo que siempre soñó. Algo nuevo, distinto. Y aparecí yo. Sí, por eso me da miedo. Tengo miedo que se te aparezca alguien distinto. La tecnología avanza. Y la policía cada vez usa métodos más perfectos de seguridad. Y el tiempo pasa para todos. A métodos perfectos, métodos simples, mi amor. ¿Y eso, que el tiempo pasa para todos, tiene que ver algo conmigo? Bueno, digamos que estás un poco madurito, pero me encanta. Aquí traigo la información que usted me pidió. Ajá. Gracias, señorita. Dígale al inspector La Roca que necesito algo. Muy bien, señor. Permiso, teniente. ¿Usted me llamó? Sí. Siéntese, inspector. Aquí están los informes que me pidió. Con referencia a Alberto Rolón, no hay nada especial. Un hombre de gran fortuna, relacionado con importantes empresas a nivel mundial. Viaja continuamente de país en país y se sabe muy poco de su pasado. En cuanto a su esposa, usted tenía razón. Estuvo presa en reiteradas ocasiones por robos menores. Podríamos decir una arrebatadora. Con eso me basta. Esta noche voy a precisar de su especial colaboración. Ya sabe que estoy a su entera disposición, La Roca. Pero a ver, pongamos las cosas en su lugar. Primero, según el informe de la central, los dos meninos estarían en la mira de algunos famosos ladrones internacionales, incluidos la Araña Negra. De hecho, hay indicios que muestran que se habría planeado robarlos en exposiciones anteriores, cosa que no ocurrió. Y segundo, a las exposiciones de joyas solo ingresan autoridades y personas invitadas. Eso no nos da la seguridad de que alguno de los invitados no tenga una doble vida o el hobby de robar diamantes. Pero supongamos que en realidad Rolón es Araña Negra. No creo que con las dificultades físicas que tiene en estos momentos pueda dedicarse a robar diamantes. Ese tiene la renguera del perro, teniente. Está fingiendo. Está bien. Sigamos su corazonada. Dígame, ¿cuál es su plan? ¿Dónde vive Rolón? A unas cuadras de acá. ¡Qué coincidencia! Siempre cerca de la mosca. ¿Qué sector les toca a ustedes? El ala norte del edificio. El más jodido. Llega el más quilombo, estamos cerca de la puerta. Pero no te quejes, me da la compañía que te tocó. Ah, y lo que yo pienso no cuenta. Vamos, tomen posiciones. Thank you.
qué lindo. ¿Viste, hija, qué lindo que está? ¿Se fijaron ustedes? Los niños miran más el brillo de la pintura que el brillo de los diamantes. Es verdad. Es pureza del alma de los niños. Sí. ¿Cómo va todo? Bien, todo bien. Mejor así. Bueno. Bueno, nos vemos. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señor. Buenas noches. Señora Adriana, hoy termina sus penurias, mañana podrá descansar. Sí, la verdad, teniente, descansar no me preocupa. Lo importante es terminar con las penurias. Sí, claro. Hasta mañana. ¿Sigue con el café, inspector? Necesito estar más despierto. Esta noche tengo un trabajo especial. ¿Se va a dedicar a las arañas? Digamos que voy a intentar que Araña Negra no teja su tela. Pero para eso necesito estar más cómodo. Te lo dije. Ahí viene el inspector. ¿Estás preparada? Como siempre, mi amor. Adelante, inspector. Siéntase como en su casa, ¿eh? Nunca mejor dicho. Es ahí, esa puerta. Señor, ¿me das fuego? ¿Todo bien, agente 26? Todo bien. Mejor así, es la última noche. Espero que no haya problemas. Continúe. ¿Todo bien, inspector? Ahora mucho mejor. Sí, sí, sí.
¿Veniste a casa? Sí, sí. Es cómoda. Yo me asiento. Gracias. Espero sepa disculpar el atuendo. Está en su casa, mi amigo. ¿Una copa? No me vendría bien, gracias. ¿Cigarro? Ah, bueno. ¿Cubanos? No, argentinos, pero tan buenos como los cubanos. Gracias. Bien, inspector, usted dirá. Primero quería pedirle disculpas por la situación de anoche en la sala de exposición. Creo que exageré un poco en mis apreciaciones. Pero ya que se la pagó por ello. Es que lo sé, tiene razón. Quiere decir que ya era. Mañana recibiré una información más precisa de nuestra central. Por lo que considero innecesario llevarla a usted esta noche en calidad de detenida. Debería mantenerla vigilada. ¿Qué piensa, dormir con nosotros, inspector? Oh, no, no me atrevería tanto. No nos va a alcanzar la cama. Pienso dormir en el auto. Supongo que mañana se aclarará todo. Eso espero. Tenemos pasajes reservados para mañana a la noche. Se acabaron nuestras vacaciones aquí en Argentina, pero pasaremos unos días en Brasil. Ah, bueno, que la pasen muy bien. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Entre nosotros, estoy convencido, y lo voy a demostrar, que usted es araña negra. Buenas noches. Me encanta. ¿Todo en orden, La Roca? Todo bien. Hasta ahora no ha habido movimiento. ¿Estás seguro que la casa no tiene otra salida? Seguro, teniente. La casa es una lata de sardina. Si llega a haber un incendio, se queman todos. No sé cómo pueden construir casas así. En este caso nos viene bien. Veamos si podemos escuchar lo que se dice adentro. Pasemos a Canal 2. Thank you.
Hola chicos, dale, se los nota dale. Aburridos, ¿no quieren hacer algo esta noche para divertirse? Quizás nosotras podamos ayudarlos. Los momentos no se eligen, se aprovechan. Abrenos atrás, así hablamos mejor. Dale, papi. A ver, chicas, si me entienden. Se equivocaron de tipos. Ustedes se la pierden. Vamos, estos son putos. Vamos. ¿Qué está pasando ahí afuera? Parece que las chicas están de joda. Parece que las chicas están de joda. Todo en orden. ¡Alerta, teniente! ¡Agente caído! ¡Atención! ¡Todos los agentes alerta! ¡Agente 72! ¡Operativo Cerro Rojo en marcha!
Nadie entra ni sale sin identificación. Adelante, adelante. Inspector, robaron los dos meninos. ¿Cómo que robaron? ¿Dónde está Rolón? Supongo que en la casa. ¿Cómo supongo? Vamos a ver. Solo me persiguen como un delincuente, sino que tampoco me permiten intimidar. Perdóneme, señor Rolón. Nos pareció, es decir, el inspector creyó haber escuchado ruidos dentro de la casa, como si fueran gritos o gemidos. Sí, seguramente alguna exclamación de mi mujer. A veces sueña que es cantante de ópera. Más bien parecía algo así como gemidos gatunos. Sí, le encanta ronronear. ¿Está seguro que todo está en orden, señor Rolón? Seguro. Pero si quieren pasar y comprobarlo... No, creo que no es necesario, ¿verdad, inspector? No, no creo. Supongo. Entonces lo espero mañana en la oficina junto a su esposa para solucionar algunos malos entendidos. ¿Le parece? Buenas noches. Bueno. Buenas noches. A ver, levante el brazo. Tóquese la nariz. Bueno, en una hora estará mucho mejor. Su actasia es leve. Buenas noches. Buenas noches, doctora. ¿El agente 13? Hubo que derivarlo. La verdad que tenía un gran problema de incoordinación muscular. ¿Todo bien? ¿Qué pasó? Nada, ya estoy bien. ¿Pero se encuentra bien? Sí, la hora de... Dígame, por favor. No, quédese tranquilo, ya estoy mejor. ¿Cómo está? Está mucho mejor. Me alegro que haya venido a verla. Ella parece apreciarlo mucho. Sí, sin duda hemos hecho una pequeña amistad. Bueno, debo retirarme, teniente. Buenas noches. Buenas noches. Me cagó, Adriana. No sé cómo lo hizo, pero me volvió a cagar. Sí, lo sé. Verdaderamente es una lástima. Nosotros tampoco pudimos hacer nada. Alguien puso un sedante en el café y cuando nos despertamos, las joyas ya no estaban. ¡Gracias!
pareció. No, no, nada. Yo no tengo nada que ver, señora. No creo que ese pobre hombre tenga nada que ver con Araña Negra. Eso lo va a decir la justicia, señora. Supongo que sí. ¿Sabe algo del inspector La Roca? Pensé que iba a estar acá. Está reunido con el teniente y el matrimonio Rolón. Señor y señor Rolón, vuelvo a pedirle disculpas por los malos entendidos que han ocurrido en estas últimas horas. Y les agradezco, les agradecemos que hayan sabido disimular lo que pasó. Siempre le digo a mi mujer, la vida es un juego difícil, a veces peligroso. Solo hay que saber jugarlo. Lo importante es que ella haya quedado libre de toda sospecha. Convengamos que la señora ha tenido en el pasado algunos problemas con la ley. Pero actualmente no hay nada que culparla. Solamente que es demasiado bella. Bien. Tendríamos que irnos. Si ya está todo arreglado, debemos volver a casa. Me prometiste ir a Río. Pero solo un par de días. Teniente. Sí. Ahora después de la cena. Oh, le agradezco, muchas gracias. No. Sin rencores, inspector. Todos nos equivocamos alguna vez. Seguramente encontrará un buen momento para disfrutar de un cigarro. Adiós. Adiós. Mi secretario se acompañará hasta la puerta. Gracias. Por aquí, por favor. Bueno, inspector La Roca, más allá de lo que ha pasado, y aunque suene fuera de lugar, fue un placer trabajar con usted. Espero que el informe que tengo que pasar a Interpol no lo perjudique demasiado. No se preocupe, señor. Informe lo que informe. Mis superiores me esperarán complacidos de darme una patada en el culo. Lamento que todo haya terminado así. Un charter de la central lo espera para llevarlo. Gracias, teniente. Para mí también fue un placer. Muchas gracias. Muy bien. Con esto se te borrará todo lo vivido durante esta semana. ¿Estás listo? Por supuesto. ¿Trajiste lo convenido? Desde ya. Y con chapa. Tus servicios siempre son muy especiales. Thank you.
inspector. No lo haga más difícil. Los dos conocíamos las reglas del juego. Nos tocó perder. ¿Está cómodo, inspector La Roca? La Roca a secas. El inspector ya no existe. Gracias a usted, señor Araña Negra. Y mi agradecimiento también es para usted. Muy buen trabajo el suyo. No sé a qué se refiere. Mire, señora, vamos a entendernos. Hay dos cosas que no puedo perdonarle. La primera es que me haya hecho quedar como el culo con la única mujer que es verdaderamente toda una mujer. Y la segunda es que me haya hecho calentar en esa escenita de sexo. Verdaderamente, unos artistas dignos de un Oscar. Quédate tranquila, mi amor. El inspector La Roca, perdón, el señor La Roca, no es tan rencoroso como parece. Además, él es un partícipe muy importante en nuestro plan. Él es nuestro cómplice. Socio, querrá decir. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Casi me muero de un infarto. En estos casos, lo mejor es no relajarse. Y para hacerlo, es bueno sentirse sospechado, vigilado. No lo puedo creer. Pero, ¿y los dos niños? Acá están los dos niños. Y todo gracias a Interpol, que puso un charter especial para traerlos de la Argentina. ¿No estás contento de que todo haya salido como lo planeaste? ¿O qué? ¿Tenés miedo de la maldición de los dos meninos? No, mi amor, nada de eso. Solo que, como siempre digo, la vida es un juego. ¿Y qué, mi amor? ¿Qué pasa, Alberto? Que a veces se gana y a veces se pierde. ¿Qué quiere decir? Son falsos. ¿Qué? No es posible. Otra vez me cagaron. ¿Entonces todo fue un engaño? No, mi amor. Los diamantes fueron cambiados en algún momento en la exposición. Te lo dije. En algún momento iba a aparecer a alguien más hábil e inteligente que vos. Los viejos jugadores dicen que es importante siempre tener un as en la mano. Buenas tardes.
Soy Ricardo Durán. ¿Se encuentra la señora Diana? Sí. No, está cajada. Gracias, permiso. Adelante. Leticia, sí. ¿Sabes qué? Cuando termines con eso, me lo llevas a la sala, por favor. Sí, señora. Sí. Ah, ¿sabes qué? Tómate el fin de semana libre. Gracias, señora. Bueno, supongo que ya debes estar más tranquilo. Nadie nos puede separar. Estos 3 meses que estuvimos separados, me pareció que nunca iba a llegar a este momento. Era hora que dejaras a tu marido. Ya no daba para más. Te lo tenés que agradecer a los 2 meninos. Hablando de los 2 meninos, ¿sabés lo que me sorprendió? Lo del inspector La Roca. Sí, a mí también. Cuando lo vi abriendo una de las ventanas del edificio, pensé que quien intentaría robar los diamantes sería él. Después, al ver todos sus movimientos, me di cuenta que estaba preparando el terreno para otra persona. Y decidiste hacer lo que habíamos planeado. No estaba muy segura que fuera el mejor momento, pero algo me decía que debía hacer el cambio de los diamantes. Solo restaba sacar del medio a la gente 13 y se me ocurrió que un buen café ayudaría. ¿Vamos, café? Acá te invita. Buena idea. ¿Qué habrá pensado Araña Negra cuando los encontró dormidos en el sofá, uno sobre el otro? ¿Que habíamos tenido una noche de sexo desenfrenado? ¿Y si la gente 13 no hubiera tomado el café? Entonces hubiéramos tenido una noche de sexo desenfrenado. Ustedes se duermen enseguida, sobre todo después de hacerlo. Sí, estoy seguro que lo hubieras hecho. Y los diamantes valían la pena. Cualquier sacrificio hubiera sido poco, corazón. Thank you.
creen que están malditos? ¿O no? Esta es una boludez. Hola, jefe. Los diamantes van para casa. Thank you.